bienvenidas y bienvenidos a La Vorágine, a un momento que, bueno, gracias a Mari hemos conseguido. Llevábamos un tiempo esperando tener por aquí a Guillermo Rendueles y, bueno, ella se ha liado con nosotras y aquí está. Muchísimas gracias por venir en esta tarde y probablemente traernos la tormenta de Asturias. Venía pegada a ti para hablar de un tema que, bueno, pues en nuestra sociedad, aparte de tabú, es complicado, ¿no?, de afrontar, pero nos parece muy importante, pues porque es una realidad, toca hablar de ello y conocer las causas. Y en un estudio y trabajo constante pormenorizado que ha hecho Guillermo, pues lo ha planteado, y es el tema del suicidio. O de los suicidios también, porque entiendo que se hacen, bueno, pues varios planteamientos, no hay una visión única, sino muchos prismas. A mí me toca luego, o sea, ahora hacer los anuncios de aquí. Esta semana tenemos actividad toda la semana, comenzamos hoy, es el pistoletazo de salida, y mañana tenemos un concierto de rap de Celia Bisol, una chica que ya estuvo con nosotras aquí y que nos vuelve a acompañar mañana, y os invitamos a participar. El jueves la presentación del último libro de Maxi de la Peña. El viernes, bueno, pues pensaba hacer el chiste de vamos a tener aquí a Margaret Atwood, pero no voy a mentir, ¿vale? No está ella. Vamos a hablar de... No, lo iba a hacer, estaba a punto. Pero no, vamos a hablar de sus libros, de esas distopías, de lo que representan también y de lo que intenta, bueno, transmitir con ellas en sus novelas y todo lo que nos hace replantearnos, ¿no? Una mujer especialista en literatura y mujeres de Bilbao, Josune Muñoz, va a venir. Y el sábado estáis todas invitadas, invitados a, bueno, a esa fiesta de bienvenida que le hacemos a Belcebú cada año, entonces invitaditas a Caldito y Bermú. Otra cosita, sobre el libro de Guillermo, hay ahí disponibles, el de los suicidios, ¿vale? Con un aporte voluntario os podéis llevar el libro. También está el otro libro que editó, el de las falsas promesas psiquiátricas. Entonces, nada, muchísimas gracias por estar aquí. Mari, le vas a presentar, ¿verdad? Y entiendo que luego puede haber un espacio para el debate también. Vale, pues muchísimas gracias. Bueno, pues muy buenas tardes y también le agradezco a Guillermo que haya respondido tan amablemente y tan generosamente a esta invitación, como siempre lo hace él. Yo le voy a presentar, voy a dar unos datos breves acerca de él y luego ya le doy la palabra para que presente el libro de suicidios. Guillermo Rendueles es psiquiatra, profesor universitario y ensayista. Su obra se centra en la crítica de la psiquiatría ortodoxa, en la teoría social y en la política radical. Desde 1971 participó en el movimiento antipsiquiátrico, que tuvo como epicentro el Hospital Psiquiátrico de Oviedo y que promovió la transformación de la asistencia de los enfermos mentales, lo que provocó una dura represión del gobierno franquista. Ha desempeñado su actividad en contacto directo con los malestares sociales de sus pacientes en el ambulatorio del barrio obrero gijonés de Pumarín. Trabajó en el voluntariado con presos en el colectivo Panóptico. Su primer libro fue El manuscrito encontrado en Cienpozuelos. Además de esta obra, es autor, entre otros libros, de Las esquizofrenias, Las psicosis afectivas, Las neurosis, La locura compartida, Egolatría, Las falsas promesas psiquiátricas. Libro en el que es el que ha publicado antes de Suicidios, uno de sus últimos libros, que utiliza la metáfora de que la psiquiatría es como un coche escoba de la medicina social, como práctica de cuidados que recoge todos los malestares que no caben en las categorías científico-naturales de la medicina, o los recursos sociales, y en el que nos combina a recuperar los vínculos serenos de cohesión social como motor de cambio y de sentido. Ha coordinado la obra colectiva Neoliberalismo versus Democracia y ha participado, entre otras recopilaciones, en Castilla del Pino, La sospecha, Los tiempos de la libertad, además de artículos y ensayos aparecidos en revistas especializadas y volúmenes colectivos como Pensar y Resistir, La práctica psiquiátrica como eslabón perdido de la medicina social.
Yo, de la lectura de sus obras, destacaría un argumento central: la psiquiatrización y medicalización de la vida cotidiana, que hace que malestares banales secundarios se mezclen con sufrimientos más atroces como la psicosis o las grandes depresiones. De tal forma que el duelo por la muerte, la separación o la vejez, que forman parte de la vida y que deberían cuestionar la escuela, el hogar o el comercio como focos de alienación y mala vida, se psiquiatricen o psicologicen sin ver que los marcos de la situación que generan estos dolores no son otros que el individualismo o el mercado y la falta de organización para salidas colectivas a los problemas y unos otros para vivir. Bueno, como había dicho Carmen, nos va a presentar el libro Suicidios. Yo creo que es muy acertado el poner, en vez de suicidio, suicidios, porque hay muchas tipos de suicidios. Es un metaanálisis sobre otros textos, lo que ha hecho Guillermo, y es un libro que nos lleva a pensar. Yo he pensado bastante leyendo en este libro. Antes lo estaba hablando con él, me parece que el suicidio no se puede escrutar, creo que es complicado. Y también le decía, bueno, en una parte que he leído del libro y que con el que yo me identifico, luego hablaremos en el debate, porque estoy más cerca de que él lo pone en su libro, de los epicúreos, es decir, como el suicidio como una puerta de libertad, ¿no? Como algo que está ahí y que te hace más libre o que te hace la vida más fácil. Bueno, luego lo discutiremos porque hemos estado hablando antes y ya veremos si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo. Muy bien, Guillermo, pues tienes pues, la palabra. Muchas gracias por la presentación. Estas presentaciones tan elogiosas tienen un problema que se llama psicología disociación cognitiva. En este es muy listo, luego escucha uno y no está listo y dice, bueno, seré yo que no. Fíjense de sus sensaciones y si ven que digo muchas tonterías, pues pregunten o que no se me entienden, porque no hay más cera que, ¿no?, que la que arde. ¿Por qué me escribí un libro como Suicidios? Sí, sí, efectivamente, pienso que la mayoría de las teorías psiquiátricas pues aparentan un saber que no existe, ¿no? Son falsos saberes y eso. Les cuento un poco la genealogía del libro. El libro es un metaanálisis sobre una tesis doctoral muy erudita, que codirigí sobre suicidio, que analizaba todos los suicidios registrados durante 10 años en Gijón, todos los que habían ido a parar, que habían ido a parar al juzgado. El autor de esa tesis, que se llama Jorge Díaz, que le cito aquí, había hecho una tesis muy erudita, había trabajado como un negro. Entonces, cuando leen la tesis y después hacen esas comilonas y se está así hablando con el tribunal y todo eso, me planteaba yo, ¿sabemos algo más sobre el suicidio después de estas cosas tan eruditas o no sabemos algo más? Y la verdad es que mi respuesta era que no, es decir, que los escritos psiquiátricos aparentan un saber, ¿no? Pues las conclusiones del pobre Jorge, bueno, ya es profesor de medicina legal en Oviedo, que es decir, que la tesis académicamente estaba bien. Pero en Román Paladino, lo que tras esos estudios de 5 años de todos los casos, se sabía pues cosas que todo el mundo sabe o que no tenían ningún interés, pues que los católicos se suicidan un poquito menos que los no católicos, los hombres más que las mujeres, el atardecer, luego una serie de cosas que no influían ni el colesterol, que lo miraban últimamente, se mira mucho, los lípidos, los factores esos, lo genético tampoco influía. Entonces, un poco, ¿por qué tratar un tema si yo soy el primero que digo que lo psiquiátrico aparenta un saber en casi todo, no solo en esto, en las depresiones, en las angustias? Pensamiento psiquiátrico es un pensamiento muy megalomaniaco, ¿no? De que con unos pocos casos, pues los pontífices de la psiquiatría dicen, pues vivimos en la época de la depresión, ¿no?, en la época de no sé qué, ofreciendo 5 enfermos que repetían malas elecciones amorosas, dice, existe un instinto de muerte, ¿no? ¿Por qué estoy yo aquí presentándoles un libro? Yo soy psiquiatra y participo un poco de eso.
Hombre, porque yo creo que de ese material, de esas muertes, de esos escritos de los suicidas, de eso que llaman autopsias psíquicas, sí hay un saber, sí se desprende un saber, que no es ese saber cuantitativo, ¿no? Que no es ese saber de que la psiquiatría académica presume de esos análisis de epidemiología cuantitativa, sino que en el análisis de casos, el análisis, por ejemplo, que vamos a ver de las notas que dejan los suicidas, de cómo viven los familiares de los suicidas las propias muertes, de las distintas, los distintos casos clínicos en la psiquiatría, si hay una fuente de saber, luego hinchada por la academia, generalizada. Entonces el libro trata un poco de ser eso, si el suicidio es un buen tema para pensar en general o no es un buen tema para pensar, ¿no? Y de eso trata, y de eso les voy a hablar yo, ¿no? De qué partes o qué temas sugiere el suicidio que nos pueden ayudar a pensar sobre nosotros mismos, sobre la vida en general. Pues el autor de un libro siempre quiere contar todo el libro en 40 o 50 minutos, para eso hay que usar brocha, brocha muy gorda, y yo creo que en el coloquio es si coincidimos en nuestros intereses donde puede salir alguna cosa más jugosa para todos. Lo primero entonces sería efectivamente ese título, suicidio o suicidios. Y la elección de suicidios es un poco porque suicidio me parece una palabra mala, una palabra, es lo que decía Wittgenstein, de que cuando usamos mal las palabras es como los zapatos que nos sientan mal, que acabamos caminando mal, ¿no? Pues suicidio, a mi juicio, trata de generalizar casos que no tienen nada, que no tienen mucho que ver, más que terminan en la muerte, ¿no? Podemos, como lo que quizá tiene interés son los casos clínicos, podemos leer unos pocos casos clínicos, todos calificados de suicidios, y a ver si les parece que son parecidos. Uno es un chico de 16 años que se suicida con una escopeta y se vuela la cabeza y que deja estas notas. Mamá, papá, no se me ocurre nada que deciros, solo que me perdonéis para que si hay Dios, este me perdone a mí. Os quiero mucho, pero ya no espero nada de esta vida. No tengo ganas de vivir y es necesario tener muchas para seguir adelante. Prefiero acabar ahora porque todavía creo en el más allá. Si sigo viviendo, terminaré por no creer en nada y será para mí la desesperación. Bueno, deja unas notas larguísimas. Es un suicidio de esos románticos. Le acaba de dejar una novieta y se lo explica también a otro amigo. Es el mío un caso verdaderamente gracioso. Solo doy por cierto una cosa, la quiero. En ella no doy nada por seguro. Primero dudo, después decido. Bueno, es así una carta larguísima, ¿eh? Entonces, otros casos de suicidio, por ejemplo, otras notas de suicidio, quiero decir, son las siguientes. Manuel era también un chico de 20 años, soltero, estudiante domiciliado en Gijón, donde vivía con sus padres, ahora de viaje por motivos profesionales. Su padre es militar, al que encuentran muerto cuando vuelven de ese viaje, acompañado de su esposa. En el informe forense, dice así, en la cocina se encuentra un joven, se deja una nota en la que ha suspendido unos exámenes y no se atreve a decir ese fracaso a sus padres y prefiere acabar tomándose valium. Ninguno de los dos chicos había tenido contacto psiquiátrico de ningún tipo, Otro caso es Dorotea. Me voy a quitar la vida. La encuentran muerta esta señora, decapitada, se ha tirado al tren. Me voy a quitar la vida. La culpa la tiene mi cuñada, pone nombre y apellido, que me está amargando la vida desde que vino del extranjero. No hace más que levantarme cuentos y mentiras para enredarme con los hijos y enemistar a toda la familia, llamando por teléfono y riéndose de mí. Ella está en, pone el pueblo, irá por ella y meterla en la cárcel por 10 años. El otro caso es un señor que también se
termina ahorcando, deja unos dibujos porque escribe muy mal, muy mal. En el libro vienen los dibujos que deja. Y bueno, tiene una historia muy traumática de un alcoholismo, con fugas de casa, denuncias a la policía. En la última fuga con la policía lleva una escopeta, al final tira la escopeta, decide ir a su casa y en su casa se ahorca, ¿no? Entonces, esa palabra, suicidio, parece que los cuatro casos son iguales, ¿no? El joven romántico que tiene un asunto amoroso y se vuela la cabeza con una escopeta, el chico que toma Valium porque ha tenido un suspenso, la señora de 60 años que se tira al tren y deja escrito que se castigue a fulanita, y el que bebe, arma escándalos, pasa por el psiquiátrico, tiene líos con la policía. Suicidio, entonces, si generalizamos, si los todos los casos los tratamos de totalizar, no tratamos de analizar caso a caso, que es lo que hace la psiquiatría, y se busca analizar cuantitativamente qué hay de común en todos ellos, yo creo que existe, que existe eso que dice Wittgenstein. Esa palabra nos hace caminar mal, nos hace escuchar mal lo que nos pueden enseñar, ¿no? Esa, no nos ayuda a pensar, que era para lo que yo decía que nos podía servir o que intentaba que sirviese este libro y, por supuesto, esta charla. ¿Por qué es una palabra también confusa y por qué los estudios así cuantitativos me parece que aparentan más saber de lo que tienen en realidad los estudios psiquiátricos? Bueno, porque es una mezcla también, ¿no? Aunque se intente estudiar como un hecho científico, en el suicidio, eso que decía Durkheim, de separar los juicios de valor de los juicios de realidad, no se produce en absoluto, ¿no? Desde la propia palabra suicidio. Darse muerte a sí mismo, levantar la mano contra uno mismo, son términos de otras épocas, quitarse la vida, que traducen menos crítica, menos... el ejemplo que pone Thomas Zass es, si por ejemplo en lugar de aborto, interrupción voluntaria del embarazo, dijésemos feticidio, ¿no? Los antiabortistas yo creo que tendrían media batalla ganada, ¿no? Sí, y la palabra sería, describiría el mismo hecho, ¿no? Feticidio, suicidio, ¿no? De alguna forma eso se traduce también en quién decide. Todas las estadísticas de suicidio hay que cogerlas con papel de esfumar porque no coinciden, ¿eh? Las estadísticas de causa de muerte y las estadísticas judiciales no coinciden, y es porque ese juicio de valor se traduce inmediatamente en juicios legales. Quien decide que algo es un suicidio o no es un suicidio no es, contra lo que creemos habitualmente, el médico forense, sino su señoría, ¿no? En un caso que también cito por ahí, de un señor que se ha tirado desde un sexto piso y que el forense pone suicidio, hay una protesta del abogado de esa persona que intenta cobrar un seguro que, si se confirma el suicidio, no va a cobrar, que dice que se abstenga de hacer juicios de valor porque es el juez quien tiene que, después de considerar las pruebas, ¿no? Entonces, suicidio viene determinado, y por eso las estadísticas no coinciden siempre, entre un juicio legal. Hay muchas causas de muerte autoprovocadas, o hay algunas causas de muerte autoprovocadas que los jueces consideran que no es suicidio, ¿no? Yo cito dos o tres por ahí, pero que pueden dar una idea. Por ejemplo, un señor en el curso de una pelea con su pareja le da a ella una cuchillada y luego se la da a él. No se quiere matar realmente porque es una cuchillada superficial, pero se complica la cosa y se muere. El juez dictamina que no es suicidio, aunque se haya clavado él, la navaja. Una señora hace una tentativa completamente, vamos, ficticia, era altamente improbable que no se matase, pero se mata, se toma unas aspirinas simplemente por llamar la atención, se mata, y no es suicidio, dice el juez, ¿no? Entonces, de alguna forma se cruzan en la palabra suicidio pues una serie de
de confusiones, de juicios de valor con juicios de realidad, de prácticas psiquiátricas con prácticas forenses y prácticas judiciales, que lo convierten en una especie de cajón desastre que, ya digo, confunde más que ilumina, ¿no? ¿Habría que desecharla del todo? De nuevo, el plural ese, yo creo, y la necesidad de un adjetivo, que es lo que yo voy a intentar o que intenté en el libro, es lo que nos posibilita que nos sirva, que nos siga sirviendo. A mí me estoy poniendo el ejemplo de los juegos, porque llamamos juegos al ajedrez y al póker o al billar. No se parecen mucho, ¿no? Podríamos hacer la misma crítica que a suicidios. Uno es más reflexivo, otro es más ejecutivo, pero de alguna forma, dice Wittgenstein, tienen un parecido de familia. Yo creo que sí, que incluso esos casos tan diversos que les he contado, ¿no? Incluso entre el joven romántico y la señora malévola que dice que se culpe a su cuñada, existe un parecido de familia, un parecido que nos permite que, si ponemos un adjetivo detrás de suicidios, suicidio en paranoide o en suicidio en joven romántico, nos pueda seguir sirviendo, ¿no? Para entendernos, que no sea una palabra a desechar, siempre que la veamos como eso, como algo mucho menos compacto, como una definición muy poco compacta, muy poco descriptiva, que exige el plural y un adjetivo calificativo. Entonces sí que me parece a mí que puede servir un poco para pensar, y de hecho ha servido, ¿no? Primer capítulo un poco le dedico a la crítica con mi gremio, con el gremio psiquiátrico. Los gremios psiquiátricos invitan posiblemente a cualquier otro psiquiatra, o sea, alguno del gremio en la sala, va a diverger radicalmente conmigo en el sentido de considerar el suicidio siempre como una enfermedad o el resultado de una enfermedad, ¿no? La propia tesis de Jorge Díaz decía que cerca del 80% de los pacientes que consuman suicidio había tenido en algún momento contacto con la psiquiatría. Entonces se considera siempre el suicidio como un síntoma más, ¿no? Uno de los capítulos que no les voy a contar porque es muy gremial es cómo eso progresa en las distintas clasificaciones de la DSM-3 y la DSM-4 y la DSM-5, que ya clasifican las depresiones en función del riesgo suicida y proponen un nuevo antidepresivo, como no podría ser menos, que ya se snifa por la nariz para evitar los suicidios. En general, el gremio es bastante poco teórico, no discute eso. Pero yo, en cambio, en uno de los capítulos trato de ver qué genealogía o qué se puede pensar, qué hay detrás de ese pensamiento de que el suicidio es un síntoma de una enfermedad física. Yo creo que la clave está efectivamente en una de las teorías dominantes del neodarwinismo, del neodarwinismo en el sentido de que Wilson, fundamentalmente, que es el gran patriarca de la nueva síntesis, la síntesis entre las teorías genéticas y el darwinismo, de alguna forma tiene el valor de enfrentarse a Albert Camus. Tenía unas citas que me voy a permitir leerles, en el que dicen que esa cita de Albert Camus, solo hay un problema importante en filosofía, si la vida merece la pena o no, si merece la pena, como Sísifo, subir la piedra sabiendo que se nos cae abajo o no, en el que Wilson dice que es una pregunta retórica, una pregunta que la evolución darwiniana ya ha contestado. Ya ha contestado en el sentido de que las especies de prehomínidos que no tenían un conatus, los nuevos neurólogos son muy espinosianos, ¿no? Vivir hay que vivir, todo el ser. Damasio, que es uno de los grandes de la nueva neurología, dice que lo que caracteriza a nuestra especie es el duro deseo de durar, que no hay otra cosa, ¿no? Entonces, un poco la tesis de esos neurobiólogos
que yo creo que sería la teoría más convincente de la psiquiatría biológica si se molestasen en leer mínimamente sus correlatos teóricos, sería un poco ese, ¿no? La pregunta de Camus es una pregunta retórica, porque los que han dudado, los prehomínidos que carecían de ese duro, ese duro deseo de durar, la evolución los ha eliminado. Solamente los prehomínidos con unos genes que determinen que incluso en las peores, en las peores situaciones hay que perseverar en la vida sin otro contenido que la que el meter más genes en la siguiente generación, que es un poco la teoría de él, es el teórico del gen egoísta de Darwin, de esas si quieren les leo, si se fían de mí se lo pueden ahorrar. Se atreve, escribe Wilson, dice Camus que la única cuestión filosófica seria es el suicidio. Esto es un error incluso en el sentido estricto en que fue dicho. El biólogo interesado en problemas de fisiología y historia de la evolución se da cuenta de que el conocimiento de sí mismo está forzado y condicionado por los centros emocionales situados en el sistema límbico y en el hipotálamo. Estos centros llenan nuestro consciente con todas las emociones estudiadas por los filósofos y por todos los filósofos de la ética que desean intuir los modelos del bien y del mal. ¿Quién originó los sistemas hipotalámicos y límbicos? La evolución natural. Esa simple afirmación debe entenderse en profundidad para entender la ética y la epistemología del suicidio. Bueno, es un poquillo más largo y más, pero el razonamiento va un poco por ahí, ¿eh? Esto que hacemos aquí no tiene ningún sentido porque heredamos unos genes que en la mayoría de los que no, no nos vamos a suicidar por lo menos pronto, ya estamos determinados. Es una discusión a posteriori, la decisión ya está tomada, ya digo, casi todos son, de hecho Damasio, que es un neurólogo, yo creo de los más eminentes actualmente, tiene un libro sobre Spinoza, ¿no?, en el que dice el error, el error de Descartes y el acierto de Spinoza, eso de ver la mente como una especie donde hay un decisor racional, un homúnculo, vamos, es un disparate. Casi todas nuestras decisiones están hechas bastante, están tomadas antes de que seamos conscientes de que han ocurrido, ¿no? Suicida, entonces, en ese bloque de teorías, coincidiría muy bien con esa teoría de los equivalentes depresivos, ¿no? López y Gore, que era dentro de la DSM-4 o la DSM-5, un adelantado, siempre decía eso. Esas ideas que creemos nuestras son ideas que todo el mundo lleva dentro, como en un río cuando lleva mucha agua, que pasan desapercibidas, que cuando baja el fondo endotímico, ¿no?, cuando baja el fondo endotímico, pues salen a flote y se nos imponen, ¿no? Yo creo que de alguna forma es un pensamiento fuerte y a la vez falso, ¿no? Yo creo que todas esas cosas que tiene razón Albert Camus, y en ese apartado del libro trato de razonarlo, ¿no? Da lo mismo que estemos parcialmente predeterminados o no, esa reflexión, esa capacidad de narrativa que todos tenemos es lo que definitivamente determina el suicidio, ¿no? Bueno, pues si los biólogos tienen poco material que ofrecernos para enseñarnos a pensar por el suicidio, ¿qué otros materiales sobre el suicidio pueden ayudarnos a pensar? Remito todos los capítulos del libro, si os aburre mucho me interrumpís y si no al final los comentamos. Yo creo que la literatura, la literatura, sobre todo escritores que los han suicidado o han estado muy cerca del suicidio, proporciona un material narrativo, un material especialmente útil para pensar el suicidio. En el libro cito a dos. Styron, una breve, son ciento y pico páginas de un escrito que escribió después de una depresión que le llevó al manicomio y en el que cuenta que estuvo varias veces al borde del suicidio. Yo creo que es un autor espléndido en ese sentido porque dice
lo poco descriptivas que son las palabras, esto que yo os decía respecto al suicidio, respecto a la depresión, que de alguna forma tristeza, angustia, que son palabras muy suaves para describir el tormento que tiene el que está de verdad deprimido. Él es partidario de alguna forma de que son como monstruos psicológicos, que la tristeza que podemos tener incluso por una desgracia grande, cuando se nos muere alguien en un duelo y decir estoy apenado, que eso no tiene nada que ver con la depresión que tiene, que tiene el deprimido, que eso pertenece a otro campo y que la semántica es traidora en ese sentido. Su caso es muy divertido porque sería un caso de esos de las depresiones, una de las cosas que decía Freud, los que fracasan al triunfar, en un momento le dan un premio a Styron en París, un premio importante, y cuando lo va a recoger, pues entra en una depresión brutal, que ni puede hablar con nadie, en una comilona que le dan, pierde todas las cosas, y se acuerda cuando había pasado hambre en París, cuando había sido, ¿no?, esas estancias parisinas que tienen los escritores yanquis. Y va describiendo un poco cómo la depresión lo anula absolutamente, y sobre todo es un escrito hecho contra los psiquiatras. De hecho, lo presentó en una reunión de psiquiatras en Boston para decir un poco lo quería las preguntas absurdas y tontas de los psiquiatras, ¿no? De su psiquiatra le da un nombre, le dice, cuando el doctor no sé qué me preguntaba, Mr. Styron, ¿tiene usted ideas de suicidio? Y yo le miraba como si fuese un oligofrénico, porque cada árbol me parecía que era un sitio donde yo me iba a arcar, cada bañero un sitio donde me iba a cortar las venas. Y esa incomunicación absoluta entre esas palabras que usan los psiquiatras, el momento culminante en que Styron decide ingresarse en una clínica psiquiátrica es cuando el psiquiatra le dice, le voy a recetar unas pastillas, pero tenga en cuenta usted que disminuyen el impulso sexual. Dice Styron, me cago en su madre, este debe creer que yo tengo ganas de fiesta cuando me voy a matar mañana mismo, ¿no? Quiere decir que el menor de mis problemas es... Y cuando escriben para esa reunión de psiquiatras en Boston, dice un poco lo doloroso que es esa incomunicación o esas cosas, ponle buena voluntad, esfuérzate, que lo único que consuela de verdad depresivo es saber lo deshecho que está. La clínica dice que no hace nada, pero que lo único es que allí nadie le decía anímate, pon alguna obligación, haz algo por ti, ¿no? Que era un sitio donde pudo regresar y volver de ese estado de la muerte, ¿no? Texto, entonces, yo creo que de alguna forma es un texto profundo sobre cómo es el suicidio. Él dice, se compara con otros suicidas y dice, curiosamente, y también sería otro escrito, otro diario importante, que una de las cosas que le condujo a no consumar suicidio era precisamente que no podía dejar un texto de despedida tan bueno como el de Cesare Pavese, ¿no? El del duro oficio de vivir, que deja, es solo un gesto, mañana no escribiré más, no chismorréis demasiado, ¿no? Le parece a Styron una despedida de una síntesis tan perfecta, que él, que es muy orgulloso y quiere hacerlo un poquito mejor, y aplaza sus tentativas de suicidio. Pero el libro de Pavese a mí me parece también un libro que aporta mucho saber. Es justo todo lo contrario de Styron, no es una biografía de alguien deprimido, sino la biografía así desordenada, donde no hay ningún dato. Muñoz Molina escribió un artículo no hace mucho en El País diciendo que es un diario absurdo, que el propio diario llevaba, ¿no?, al suicidio, porque es una especie de narcisismo absoluto donde todo es tenebroso, donde, por ejemplo, la liberación de Italia, cuando él ha sido un resistente reprimido por los fascistas, ocupa una línea mientras sus problemas internos, ¿no?, y que termina en ese horror de que se suicida por un problema con una starlet americana de eyaculación precoz, con un texto terrible, ¿no?, diciendo, bueno, pues
las mujeres y los hombres son absolutamente distintos. Ellas son Dalilas, no sé qué, porque no, casi nunca se corren cuando tienen relaciones sexuales. Los hombres, por el contrario, somos egoístas. Y hay del hombre que eyacula demasiado pronto. Es un defecto por el que vale la pena matarse, ¿no? Un motivo tan niño, ¿no? tan pequeño, que provoque en un genio como el de César Pavese ese sufrimiento que le lleva al suicidio. Parece un poco que entre esos dos extremos, ¿no? Entre quién tiene motivos para suicidarse, quién no, los literatos lo manejan muchísimo mejor, esos diarios, esas descripciones desde la literatura son, yo creo que muy superiores a los textos psiquiátricos. Luego son muy valientes. Un autor que pienso discutir al final, si no intervienen ustedes, con Mari Rosales, que se llama Amery, que publica un libro sobre suicidio, anticipándose a su propio suicidio, que se llama Levantar la mano sobre sí mismo, se atreve a discutir con el propio Freud sobre el instinto de muerte, y dice, bueno, hay una tendencia a la muerte. Yo creo que ahí hay un saber mucho mayor que en la literatura psiquiátrica. Bueno, como yo no soy literato, otra fuente de saber sobre el suicidio, me parece que lo dejan junto a esos diarios, las notas de suicidio. En la tesis de Jorge están recogidas todas las notas que dejan los que dejan notas, ¿no? Los que dejan algunas notas de suicidio. Que yo creo que es una voluntad de dejar memoria, de darnos su versión, ¿no? El que se mata, como decía Pavese, es alguien en que todo el mundo chismorrea, se apodera de su historia, dices por esto, por lo otro. Las notas suicidas, de alguna forma, cuando no es un suicidio impulsivo, hay unos suicidios que no dejan ninguna nota porque son personas, yo creo, que aprovechan, lo tienen ahí en la trastienda y en un momento sacan valor de donde pueden y lo consuman. Pero estos otros que dejan notas, de alguna forma tienen el deseo de dar, de dar su versión poco antes de la muerte, ¿no? Ese momento de antes de la muerte en la literatura antigua, acabo de saludar al profesor Ramón Maruric, el testamento, ¿no? El testamento antes era una figura literaria importante como un momento de verdad, un momento donde de alguna forma no había ningún interés y dábamos noticias de nuestras cosas más profundas, ¿no? Eso que se ha perdido en la literatura testamentaria, que antes era importante, yo creo que en esas notas de los suicidas siguen persistiendo, ¿no? Entonces yo recojo ahí un montón de esas historias. Unas intentan simplemente explicar por qué se matan en esos suicidios, eso que decía Mari antes, de que nunca llegamos a saberlos. Ellos tratan de explicarnos por qué. A veces son razones absolutamente peregrinas, completamente falsas. Uno, por una pequeña deuda, cree que ya tiene que suicidarse. Otros por no dar qué hacer a la familia, hay muchas notas de suicidio. Otras que piden perdón, otras que culpan, como esa señora, a los bancos que les han robado de alguna forma. Pero a mí lo que me parece importante es esa voluntad de dar su versión, ¿no? Hay algunos que rectifican, ¿no? Tienen algún problema judicial y en ese momento de la muerte aseguran radicalmente. Hay una nota, por ejemplo, de un paciente que le ha ingresado la familia en un geriátrico porque dice que abusaba de una sobrina, que lo niega radicalmente, ¿no? Entonces, de alguna forma, esa literatura en el libro están recogidas docenas, ¿no?, de esas notas, que de alguna forma me parece que tienen ese valor de verdad, ese valor que permite o que nos debe obligar a escucharlos, ¿no? Quien se va a matar y tiene el tiempo suficiente y el valor para aplazarlo, escribir unas notas y dejarnos, luego lo creeremos o no, pero que de alguna forma sí es un material importante que nos explica eso, cómo es eso de la muerte.
Tengo que ir muy rápido porque si no, no va a haber tiempo para el coloquio. Una de las cosas también que me parecían, uno de los materiales que me parecían a mí también importantes para que el suicidio nos ayudase a pensar, son los suicidios que no se hacen solos, los suicidios en compañía, ¿no? Los pactos suicidas o los pseudopactos suicidas. De alguna forma, en el diario de Pavese, dice el miedo que da irse solo, ¿no? Las últimas notas así presuicidas de Pavese son como dándose ánimos para el suicidio. Y afirma esa soledad, dice en alguno de los párrafos eso, bueno, colegialas lo han hecho, es solo un gesto, no ser narcisista, y la soledad de alguna forma pesa bastante. Entonces, tiene interés, me parece a mí, los que de alguna forma tratan de que encontrar almas gemelas, ¿no?, de alguna forma, que les acompañe en el suicidio. Y también hay una literatura, ¿no?, una literatura muy rica en eso, que oscila entre dos extremos, ¿eh? Primer suicidio, de esos de que tenemos una noticia muy autobiográfica, es el de von Kleist y Vogel, ¿no?, que bueno, el siglo XIX, es el final del XVIII y XIX, es un siglo muy romántico. Él es un dramaturgo de cierto éxito que ha fracasado últimamente. Ella, una de mediana edad romántica, empiezan una relación epistolar y llegan a un pacto suicida que consuman así de una forma muy romántica en la orilla del río después de una merienda sin beber vino, para que no diga, y primero se suicida, la mata a ella y luego se suicida a él. Siempre en esos materiales de los pactos suicidas hay la sospecha, ¿no? Y siempre yo creo que oscila entre la complementariedad en eso que en ese suicidio parece real y que dos hijas de Carlos Marx yo creo ejemplifican muy bien, ¿no? Laura y Paula Farge son el suicidio, vamos, el pacto suicida por antonomasia, ¿no? Lo han planificado varios años antes, cuando ya seamos viejos y no seamos útiles y seamos una carga, nos vamos a suicidar. Y efectivamente, cuando tienen una edad mayor, no tienen cargas, siguen dando sablazos a Engels, que es de lo que vivía, deciden suicidarse, toman pasteles el día antes, parece que ven el cinematógrafo y toman veneno y se suicidan los dos. Tienen un entierro en el que todos intervienen diciendo lo bien que han hecho, aunque uno de ellos, Lenin, que también hace el panegírico, les haya llevado materialismo y empiriocriticismo, y algunos maleólogos dicen que fue parte de que aceleró el ladrillo, el tener que leer ese ladrillo, pero escribe inmediatamente en el Pravda que un comunista no se suicida mientras tenga alientos para darle a la revolución. Pero que sería un poco el suicidio acordado, el suicidio en compañía, pues Rosa. Lo contrario es Evelyn, la hija mayor, la preferida, ¿no?, de Carlos Marx, la que había creado sindicatos de mujeres, había estado por Estados Unidos dando mítines, era artista, representaba muy bien a Shakespeare, que tiene una relación con el que todo el mundo coincide que era un sinvergüenza absoluto, Evelyn, que falsificaba, por ejemplo, falsificaba cartas de Darwin para decir que Darwin era ateo y cosas por el estilo, llegan a un pacto suicida porque Eleanor descubre que su compañero está casado con otra, y dice, esto es la única solución que tiene, es tomar cianuro. Y Leonor toma cianuro y se muere efectivamente, y el sinvergüenza de su compañero no toma nada
es perseguido por algún miembro de la Internacional, pero sigue viviendo unos poquitos años como el sinvergüenza que era. En todos los suicidios, un poco en compañía, se repite esa historia. ¿Hasta qué punto es un pacto real? Yo cito el caso de un par de enfermas que yo traté, una que había hecho tentativas de suicidio 10 o 12 veces, todo el mundo la tomaba a broma. Coincide en el hospital psiquiátrico de Oviedo con otra paciente que quiere suicidarse y las dos se acercan al mar y cometen un suicidio tremendamente valeroso con el agua por la cintura, aquella persona que no había sido nunca capaz de consumar ningún gesto, pero que yo creo tenía un deseo real de muerte, pues se matan las dos. ¿Hasta qué punto es una decisión impuesta por el otro, en el peor de los casos, como en el caso de Eleanor Mars, un engaño criminal, o hasta qué punto es realmente esa necesidad, de esa imposibilidad de morir, de morir solo? La líder de los verdes alemana, Petra Kelly, cuando se suicida con su novio de entonces, el general Bastian, ha generado bastante literatura, el último, literatura así feminista, que dice que esos casos están más cerca del de Eleanor, que la influyó radicalmente a Petra Kelly, incluso dramatiza una historia así de la Stasi, bueno, una historia bastante rocambolesca. Pero esos suicidios a la vez que exigen cooperación, que exigen textos, que exigen acuerdos, yo creo que nos puede servir para pensar que es de lo que se trata. En la serie, que yo ahora sí que tengo que correr contando las cosas, hay muy pocos casos de suicidio y feminicidio. Pero hay tres casos, esos casos en los que un criminal mata primero a su compañera o a alguien cercano y luego se suicida él. Hay algún caso también de suegro-yerno, que se mata antes una persona antes de matarse él. En uno de los casos, que es muy interesante porque deja muy abundante literatura, eso que os decía antes de dejar memoria, ese asesino trata de dejar memoria, se ve un poco, yo lo calificaría esa dialéctica del amo y el esclavo, el que se va a matar y piensa en matar a otro, tiene un orgullo absolutamente desmedido. En esa nota, luego si queréis la leemos, parece que es el rey de Roma, dice cómo se deben enterrar a los dos, qué se debe hacer con el coche, quién debe educar a su hija, se dirige al juez con una insolencia, dice, va a encontrar usted dos cadáveres, el mío y el de mi esposa. Ha sido, no sé todavía si nos vamos a ahorcar, ella no tenía, vamos, a ella la rapta, la ata, en el último momento se escapa. Pero de alguna forma yo creo que la clave ahí está en las relaciones de poder, ya digo, el suicida de alguna forma que está decidido a matar a otra persona, se considera que eso, que eso que decía Hegel del el amo es el que sabe que se puede enfrentar a la muerte y entonces puede dar muerte a otro, que esa ibris terrible es lo que está detrás, aunque ya digo que ahí la casuística es relativamente pequeña en esa serie que yo estudié. En la serie, en cambio, que es una época, 1985-1995, hay muchos suicidios que tienen que ver con la política, con el cambio social, con el cambio político, de los dos signos. Gente que de alguna forma había tenido muchas esperanzas en la transición, en un caso que luego también os diré unas palabras sobre la evolución familiar, del MC, que piensa que va a tener el movimiento comunista una alta incidencia en la política, ha dedicado su vida a eso y
se deprime mucho. En el lado contrario, hay algunos casos que tienen miedo que se descubran crímenes de la represión franquista. El cambio social también, el paro, todas esas profesiones delineantes que antes tenían un trabajo muy exquisito, no se despiden, es un trabajo que ya no sirve, y de alguna forma ese apellido, suicidios y cambio social y cambio político, cualquier cambio exige de alguna forma una capacidad de reinvertir, de reinventarse, que muchas personas no son capaces de enfrentar. Y ya digo, son casos muy interesantes porque dejan casi siempre también notas, ¿no? Ese chico, por ejemplo, del MC deja una carta muy emotiva, dice: toda mi vida ha sido el pensamiento que o había socialismo o hay barbarie, como veo que avanza la barbarie. Tenía 30 y pico años, ¿no? Se despeña por un despeñadero, dice: quiero ser enterrado con la bandera roja, ta, 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 ta. En otros, también esa sensación de inutilidad, ¿no? Hay algún suicidio después de que la magistratura de trabajo no concede una invalidez a una persona cuyos oficios han quedado absolutamente anacrónicos. Y yo creo que también sirve, ¿no? Sirve el suicidio para saber esos costes ocultos de las transformaciones sociales o de las no transformaciones sociales. De alguna forma, una cosa que Durkheim ya en el primer estudio sobre el suicidio había, pero que ahí está. Lo que decía Mari de discutir, hay un capítulo del libro que se llama El suicidio racional, ¿no? El suicidio racional, que es ese suicidio que ya está bien legislado y está bien estudiado en Holanda. En Holanda sabéis que hay hay suicidios asistidos, eutanasia, la ley de eutanasia prevé casos psiquiátricos. Y que yo soy bastante ambivalente, tengo fama de progre, pero me he peleado bastante con algunas de asociaciones pro-eutanásicas, porque yo no tengo en absoluto claro que sea una ley justa. Por ejemplo, los tres casos así que cito yo en el libro de suicidio asistido en Holanda, es un alcohólico crónico, un alcohólico de 50 años con múltiples recaídas, que no ve posibilidad de curación, y acuerda un suicidio y hace un pequeño festejo, se despide de todos, le pone un gotero y se suicida. Otro es una joven de 20 y pico años con polipatología psiquiátrica, ha tenido una depresión, ha tenido un duelo patológico, una señora de 50 y pico años, que también pide y consigue que la incluyan en el programa de eutanasia, ¿no? Perdón, una es una chica joven de 26 años, no, con polipatología psiquiátrica, de anorexia mental, trastornos disociativos, porque había tenido una agresión sexual importante, varios ingresos y tentativas de suicidio, y que pide ser incluida, y con menos de 30 años la incluyen en el programa. Y otro es ese último caso que os decía, una señora de 50 y pico años con depresión involutiva. Pero la legislación holandesa progresa en ese sentido, en la medida de que han tratado de discutir una ley del suicidio asistido en personas sin enfermedad mental, simplemente por cansancio vital, que coloca a los médicos en una postura, quizá por eso estoy tan ambigua, en el sentido de que ya hay un caso de una chica que no padecía un cuadro psiquiátrico, sino un lupus. Su médico se comprometió con ella en facilitar el suicidio, se echó atrás y le han procesado por no asistir al suicidio, ¿no? Sería justo lo inverso de un caso que cito yo en el libro, que ocurrió en Asturias, que procesaron y condenaron a unos médicos de la Asociación Derecho a Morir Libremente, no sé si se llama así exactamente, que ayudaron a morir en Asturias a una paciente psiquiátrica con un diagnóstico de trastorno de personalidad inestable, y que esa ayuda les costó no una condena de cárcel, llegaron a un acuerdo, pero un proceso penoso, ¿no? De alguna forma, la discusión entonces sería si eso que decía Mari de lo epicúreo, si existe un suicidio racional, ¿no? Si la ecuación sería un poco esa.
el decisor racional, el que es racional de alguna forma, hace una ecuación en la que piensa, tengo tantos dolores y tengo tantos placeres, el balance es muy negativo, la puerta de salida está siempre abierta, como no soy una hormiga o un bisonte, sino un hombre libre. Cuando las penas son mucho, mucho mayores que las satisfacciones, lo racional sería el suicidio. Parece una ecuación inatacable. Lo que pasa es que la teoría del decisor racional es absolutamente falsa. Estamos muy mal construidos desde la economía a la psicología o la psicopatología. No funciona así nuestra mente. Kahneman, que es psicólogo, pero gana un premio Nobel de Economía, es precisamente el primer autor que deshace toda esa teoría liberal del decisor racional y de los de que siempre podemos escoger, y pone ejemplos muy sencillos de cómo valoramos muy mal los dolores y muy mal los placeres, ¿no? Él hace un experimento relativamente sencillo de las colonoscopias, ¿no? Dos colonoscopias que una dura 20 minutos con cierto dolor y se termina bruscamente, otra en cambio dura los mismos 20 minutos con el mismo dolor, pero los últimos 10 minutos no provocan nada de dolor, pero y se pregunta a los sujetos cuál ha sufrido más. El decisor racional, si fuésemos racionales, es preferible los 20 minutos que han sufrido los dos exactamente igual y no los 20 más 10 de dolor relativo. Pues todo el 90% de los encuestados dicen que prefieren los 20 más 10, porque recuerdan, solo recordamos lo último, ¿eh? No tenemos una capacidad de atención como para evaluar bien, ¿eh? Evaluar bien los dolores, evaluamos muy mal los dolores. Bueno, no es solo ese experimento, sino muchos más. Y los placeres exactamente igual. Cuando se hacen encuestas de cuál es la vida buena, lo pasamos muy bien los domingos y lo pasamos muy bien en vacaciones y muy bien con la vejez. Cuando se hacen estudios reales, con la jubilación quiero decir, estudios reales, que es cada 10 minutos o cada media hora llamar a sujetos y decir qué tal lo estás pasando, pues resulta que es mentira absolutamente, lo pasamos mucho mejor trabajando. Los momentos de máxima infelicidad son los domingos por la mañana, si no se va a misa, y la vejez, y cuando se suman, cuando se hacen estudios reales, está casi siempre teñida de depresión, ¿no? Es decir, lo que creemos, lo que cuando nos preguntan, ¿cuándo lo estás pasando muy bien? ¿El domingo por la mañana? Pues no, Entonces, el decisor racional se ve interferido por eso que Kahneman llama sesgos de pensamiento. Tenemos un pensamiento muy sesgado que nos hace ser muy poquito racionales. Equivocarse en otra cosa no tiene mayor importancia, pero si en esa ecuación te equivocas y al tiempo que te has dado lo desaprovechas porque crees que no tienes tienes esos placeres si haces esas ecuaciones falsas, y de alguna forma la narrativa ahí es muy importante, ¿no? Muy importante en esas decisiones racionales, en el sentido de cuáles son los héroes culturales. El que tiene una hela, que sabe que se va a morir y aguanta hasta el último momento y fija la mirada para dictarnos textos hasta el último momento, o el que se deja ir como que lo acelera como mar abierto. En un texto importante de un suicidólogo que estudia la experiencia holandesa, dice que el mito cultural de que el héroe cultural sea el que acorta el tiempo y no el resistente, que produce una especie de seducción con la muerte que es muy, muy, muy peligrosa, ¿no? De alguna forma. Las dos últimas cosas, y ya me callo de verdad, porque si no vais a acabar muy aburridos. Sería lo que empezaba a decir María. Hay un bloque importante de suicidios en la muestra mía, en la muestra que yo reexamino, que llamo suicidios enigmáticos, que no se sabe absolutamente por qué ha ocurrido y que yo creo que hay que respetar. El suicidio es un enigma en muchísimos casos que ni dejan notas,
Nie, cito un caso muy curioso, que eso le viví yo bastante directamente. Al hijo de un señor le viene a decir, oiga, que su padre se ha suicidado, que se ha tirado al mar. Dice, no, deben estar ustedes en un error, acabo de estar jugando una partida a las cartas con mi padre no tiene ningún problema, está felizmente casado, no tiene problema. No, no, que es su padre, y efectivamente su padre, el hijo está todavía en un trance que no sabe por qué ha ocurrido, y en muchos suicidios, en los suicidios infantiles casi todos, yo cito un caso, un crío campesino que le gusta mucho trabajar la tierra, está con sus padres, la madre, no, vete a casa que tienes que hacer los deberes. Ese simple acto hace que se vuele la cabeza como una escopeta con 14 años, ¿no? Nadie se puede... Muchos suicidios que están en el intermedio, ¿no?, del juego, otro chico jugando con un perro aparece ahorcado y no se sabe de alguna forma si es un suicidio o es eso que llaman en suicidología ordalías, ¿no?, aquello de los juicios de Dios, esas personas que no les importa demasiado vivir o morir y salen a conducir, por ejemplo, temerariamente o nadan hasta muy adentro o hacen juegos de riesgo extremo, ¿no? Hay ahí un límite en el que yo creo que hay que respetar ese no sabemos, que no, eso que hacen mucho los suicidólogos que llaman autopsias psíquicas y que legalmente hay que llegar a saber cómo fue, que es una pretensión de ibris, de como tantas, ¿no?, que tiene la psiquiatría. Entonces eso del enigma yo creo que es importante. El libro trata en el último capítulo de una cosa muy técnica, que es si se puede hacer psicoterapia con los procesos de duelo. Hay una serie de intervenciones mías con familias de personas que se han suicidado, unos tratados por mí, otros no tratados por mí, que trato de ver cómo se puede llevar ese duelo de la forma menos dramática o menos dañina posible para sus familias. Y de nuevo nos encontramos con una diversidad que hay que poner en plural, desde personas a las que el suicidio de alguien de su familia en un periodo relativamente breve mejora la situación familiar, a los que se eternizan ese duelo y exige de la familia que sigan en duelo y si no van todas las semanas al cementerio los tacha de traidores, las identificaciones con el agresor, por ejemplo, la madre de ese chico del MC que se tira por un acantilado y que pide ser enterrado por la bandera roja, se hace de una secta cristiana y borra todo lo que había en la tumba de su hijo e insulta a los que fuimos amigos de su hijo, pero ella está bien de salud mental, no consulta psiquiatras. Entonces hay una gran variedad en la que yo creo un poco la tesis central del libro es que no hay que hacer caso de una de los presupuestos freudianos, que el duelo normal es una especie de buen inversor, ¿no? Entonces quizá el mejor teórico, o una parte de Freud, hay otra que en absoluto, pero una parte de él es el teórico del capitalismo, del neocapitalismo, ¿no? El duelo normal, lo que separa el duelo de la depresión, es que las personas que pueden hacer duelo sacan la inversión afectiva que han hecho en esa persona, la colocan en sí mismo y buscan otras personas en los que colocar esos afectos. Yo creo que eso es muy mecánico y abogo más por una tesis de las intervenciones, con el modelo de las intervenciones en crisis. El suicidio es una crisis absoluta para el sistema familiar que hay que recomponer, pues como se recompone en cualquier otro trauma, ¿no? Hay que dar un tiempo de elaboración, un poco técnico, pero ese es el último capítulo. Y para terminar, eso no está en el libro, pero leyendo este libro que creo que va a presentar Mari Roscales, me planteé, en el libro sale el autor sobre el que el título versa es Primo Levi, que se suicida cuando tiene 68.
tanto, ¿eh? Tiene cáncer de próstata y un poco es un suicidio, no en compañía en absoluto, pero sí en compañía simbólica de otros, ¿eh? De otros autores que han sufrido el campo de concentración, están hiper sobre representados. Ese autor que me he referido antes, Amery, que era un resistente, alguien duro, duro de verdad, que había aguantado las torturas de los SS en Bélgica, cometes un suicidio muy teórico. Escribe primero ese libro, Levantar la mano sobre uno mismo. Bruno Bettelheim también sí. Se suicida, que es otro de los autores, es un psicólogo que parece que encuentra la solución ideal para el suicidio de un familiar, ¿no? Solución ideal, por ejemplo, Amos Oz, que es uno de los grandes de la literatura mundial, yo creo que será premio Nobel uno de estos años. Cuando se suicida su madre, siendo un niño prodigio, tiene 14 años, y dice que la única solución para llevar ese duelo es una solución estupenda, es encontrar su tribu, ¿eh? Abandona todos los estudios y a su padre, que era bibliotecario y que le cultivaba sus dotes literarias, y se va con los redneck, con las nucas rojas, a un kibbutz a trabajar de campesino, se hace soldado, llega a ser comandante en uno de las compañías y a combatir en una de las guerras de sobrevivencia de Inglaterra. Y dice que eso le salvó a él de suicidio, ¿no? Encontrar un grupo en un kibbutz de su pueblo, de los que eran como él, que era la única forma de recrear. Bruno Bettelheim no le sirve eso, ¿no? Es un autor respetado en Israel. Y la pregunta que quería yo discutir, para iniciar el diálogo, a lo mejor si ninguno de ustedes se atreve con Mary Roscales, sería ese. Si hay traumas que son irremediables, que nos llevan al suicidio, ¿no? De alguna forma Mary es de esa opinión, ¿no? Tengo yo alguna cita, no sé si es tuya. Quien ha sido torturado, dice él, nunca vuelve a sentirse el mismo. Desde la primera bofetada hasta las torturas. Sí, Primo Levis. O a Mary, uno de los dos. Sí, ya nunca va, ¿eh? Nunca va a confiar en la humanidad. Entonces, si hay traumas, yo tuve un caso relativamente reciente, no de campo de concentración, sino de agresión sexual muy larga durante toda la infancia por un familiar. Y la pregunta sería esa, si esa pretensión psiquiátrica de prevenir el suicidio, de que todo es reparable, si es cierta o no, ¿no? Porque en estos autores que son venerables, ¿no? Y que resistieron, que aguantaron para contarnos cómo eran esas zonas grises, para iluminarnos, acabaron suicidándose, si hay traumas que de alguna forma, ¿no? Decía yo un verso, porque quizá los poetas expliquen esto muchísimo mejor, ¿no? Pero, por ejemplo, nuestro Primo Levi, sí, que bueno, no lo vamos a leer, pero él al final de la tregua, Primo Levi anuncia su suicidio, o sea, quiero decir... él dice, estoy con mi familia, estoy en el campo, estoy... Y vuelve la angustia, o sea, es muy explícito. Sueña con... Vuelve la angustia, o sea, es que... cuando estás hablando de los que dejan notas, ¿no? De los que se suicidan y dejan notas, yo leyendo esta última parte de la tregua, es como una nota que nos deja Primo Levi para suicidio. Exacto. Y además lo dice también su hijo, Renzo. O sea, leer el final de la tregua y ahí comprenderéis el suicidio. Lo dice su hijo también, el suicidio de Primo Levi. O sea, que él habla de ese, lo que dices, del trauma que no ha podido... Que no cicatriza. O sea, que es la angustia... Porque Primo Levi dice, la angustia vuelve otra vez. Aparte que en el caso de Primo Levi, también hay que tener en cuenta lo que ha dicho tú, que él estaba en un momento en el que... le habían operado, él siempre fue además también depresivo, o sea, antes de ir al campo también era depresivo, le habían operado, y, o sea, da
muchas causas también, ¿no? O sea, la desesperanza que tiene por los revisionistas o incluso sus problemas familiares, pero yo creo que lo más claro está en esa parte de la tregua. Sí, en el libro tuyo dices que, en una nota, que Castilla del Pino decía que esos traumas que no se logran poner en palabras, que no se pueden describir, ¿no? Que son demasiado... Sí, en el caso no de... Lo que dice Castilla del Pino es que para Primo Levi y para otros, estos autores que tú has citado ahora y que han pasado por esa experiencia, lo que dice Castilla del Pino es que, por ejemplo, Primo Levi se pasó 40 años testimoniando, 40 años queriendo decir esto que no se vuelva a repetir. Entonces, lo que dice Castilla del Pino, que quizás el suicidio de Primo Levi viene porque es muy complicado poder transmitir esa experiencia. Eso, o sea, como dices, lo indecible. Eso. Y que eso solamente se puede decir, bueno... Solamente se puede decir, o sea, tienes que usar la literatura, es decir, para poder transmitirlo, ¿no? Y entonces, en el caso de Primo Levi, cuando está 40 años tratando de transmitir su experiencia, pues siente una especie de desolación porque no ha podido, al final no ha sido capaz de transmitir la angustia o de transmitir el trauma o de transmitir sus vivencias. Es lo que dice Castilla del Pino. De todas formas, y ahora que hablas del suicidio, yo en el libro, cuando me planteé tratar lo del suicidio de Primo Levi, es al capítulo que más vueltas le he dado, porque me parecía muy complicado. O sea, lo que he dicho, no, sí, me parecía muy complicado. De hecho, no es un capítulo muy largo, porque me parecía muy complicado explicar por qué se había suicidado Primo Levi. Yo le di muchas vueltas y, de hecho, no le dedico mucho tampoco, porque ¿cómo puedo explicar yo, o sea, el suicidio, ¿eh? O sea, para mí era complicado. Luego, pues, lo he leído muchas veces, lo de la tregua, y yo creo que él lo deja bastante claro. Lo mismo que lo de Jean Améry. Yo no he estudiado lo de Jean Améry, lo he cogido porque he hecho algunas comparaciones entre Primo Levi y Jean Améry en cuanto a su experiencia, que ha sido diferente, incluso su carácter diferente. Pero Jean Améry, yo lo que he leído de Jean Améry, en el caso de Jean Améry, yo creo que lo que más le marcó ha sido la tortura. O sea, es lo que él dice. O sea, porque él dice algo así como: la tortura ha sido peor que la muerte. O sea, cuando alguien tiene tanto poder, yo creo que, y bueno, y que las experiencias de Primo Levi y Jean Améry son diferentes, porque en el caso de Primo Levi, él, cuando es liberado, vuelve a su casa, su familia, su idioma, y sin embargo, en el caso de Jean Améry, como dice él, me echaron de mi casa, es su mismo idioma, se tiene que exiliar. Eso también son vidas diferentes, ¿no? Sí. Detrás, no sé, por acabar así con una algo que densifica, pero que a lo mejor abre el coloquio. Yo había traído sobre el suicidio dos poemas, porque me parece que los poetas son los que expresan mucho mejor que los psiquiatras, esas cosas. Respecto a lo de empalabrar, yo creo que nadie como Vallejo explica esa incapacidad, ¿no?, de decir, de hablar. Copié un poquitín los Heraldos Negros, porque yo creo que, si se lee bien, yo leo muy mal poemas, ¿eh? Pero dice: hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, golpes como del odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se empozara en el alma, y yo no sé. Son pocos, pero son... Abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. Serán tal vez los potros de bárbaros Atilas o los heraldos negros que nos manda la muerte, ¿no? Pues dice Renner, termina con otro poema: y si después de tantas palabras no sobrevive la palabra. Yo creo que al suicida le pasa eso, ¿no? A Primo Levi.
Y luego la mejor prevención del suicidio, yo también creo que procede de unos versos muy, muy sencillos, muy sencillos, muy sencillos, de Dorothy Parker, que llevó una vida muy buena, ¿eh?, muy libertina y muy de artista, que fue amiga de Styron y compartió borracheras con él y eso, y cuando se enteró de la de las ideas suicidas de Styron y de que las comentaba, le escribió unos versos muy sencillos que yo creo a todos los mis pacientes que tienen ideas suicidas les digo. Dice así: las navajas duelen, el río está húmedo, el ácido mancha, la droga da calambres, la pistola no es lícita, los nudos atrapan, atraganta, el gas huele fatal, quizá vivir, ¿no? Muy bien, pues pasamos al coloquio, si queréis. ¿Tiene alguna pregunta para ustedes? Sí. Mi pregunta es menos literaria y es más de orden social. Con la última estadística que he consultado precisamente del INE, referente a 2018, el suicidio es la principal causa de muerte no natural que hay en el Estado español. Le siguen los accidentes laborales, menos de la mitad, no tengo los datos en el bolsillo. Después los accidentes de tráfico, homicidios y luego feminicidios separados del resto de homicidios. ¿Por qué hay el silencio mediático que hay sobre los suicidios en nuestro país? Perdón, tienes que hablar un poquito alto. ¿Por qué no se habla del suicidio en los medios de comunicación del Estado? Ah, es un tema clásico, clásico, clásico de... Por eso quiero opinar. Es un tema clásico del contagio de suicidio, ¿no? Hay una teoría de esa epidemiología psiquiátrica que se hace, que es la teoría de la imitación, ¿eh? Ya desde el joven Werther, la novela de Goethe, ¿no?, en la que el joven Werther comete un suicidio de esos románticos, hay la idea de que, en cuanto hablas de un suicidio, eso crea, crea una especie de contagio afectivo y que aumentan radicalmente. Todos los que son partidarios de esa teoría citan una epidemia de suicidios de jóvenes en el mundo clásico, que empezaron a ahorcarse por imitarse unas a otras y que solo se separó cuando las colgaban luego cabeza abajo para que se viesen sus vergüenzas. Entonces, esa teoría tiene así muchos ejemplos. El suicidio de Marilyn Monroe, ¿no?, cuando se suicida Marilyn Monroe. Los estudios son muy sencillos y son tesis. Yo he visto varias en ese sentido. Es coger la tasa de suicidios diarios, ver cuando publicas en los periódicos un suicidio y si eso aumenta o disminuye, ¿no? De alguna forma, una parte de los estudios, de esos estudios epidemiológicos, muestra evidencia en favor de eso, pero hay otros estudios que muestran todo lo contrario, que no hay, que incluso disminuyen, según cómo se redacten las noticias, aumentan o disminuyen. Pero la tesis fundamental de no publicar en el Estado es un poco esa teoría del contagio. Por otro lado, es que desde el principio, desde el primer estudio sociológico, si el interés suyo es la sociología, el suicidio, cuando se hace un estudio, Durkheim es el primero, es que es un sociólogo, no es un psiquiatra ni nada parecido, estudia los suicidios, ya los tiene que calificar y ya muestra las causas sociales, ¿no? Dice suicidio altruista, suicidio anómico, suicidio egoísta. No hay una categoría y muestra cómo la sociología influye radicalmente en las grandes cifras de suicidio. En países católicos era muchísimo más pequeña que en los países protestantes. El individualismo parecía que iba, aunque son muy controvertidos todas las cifras esas de Durkheim, un poco para
ver qué había de realidad en esas estadísticas, había que hacer ese plural y esa calificación, si es realmente esos suicidios que ocurren cuando hay una noticia son suicidios anómicos, son suicidios de gente que está de alguna forma ya decidida a suicidarse, lee la noticia y lo único que hace es ponerlo en acto en ese momento, algo que tenía aplazado y ahí previsto. Pero un poco, ya digo, la tesis central que lleva a autoridades a no publicar las noticias es un poco esa, la teoría del contagio. Perdone, ¿y esa teoría del contagio no es aplicable a otras muertes violentas intencionadas? No conozco yo estudios en ese sentido, pero supongo que lo estarán estudiando, si el feminicidio está creando también una teoría de la imitación, si las agresiones sexuales provocan... Pero no soy estudioso en eso, imagino que sí, ¿no? Que la teoría imitativa es muy frecuente en lo social. En el suicidio no está claro, ya digo que como se escribe tantísimo, tantísimo sobre suicidio, hay la hipótesis contraria, de que lo único que hacen es acumular unos poquitos casos. Por ejemplo, ahora las navidades aumentan radicalmente las tasas de suicidio. Nadie quiere hacer guardias psiquiátricas en estas fechas porque se traga unas cuantas tentativas. Son cosas que la epidemiología psiquiátrica, si no se afina mucho, no se contrasta con eso que Durkheim hace desde el principio de calificar los suicidios con unos términos, relacionarlos con unos tipos de población, es difícil, es fácil extrapolarlos, es fácil sacar conclusiones, pero conclusiones falsas me parece a mí. Pero ya digo que yo no soy... Precisamente cuando decía aparentar saber, me parece que cuando se hacen esos estudios epidemiológicos se aparenta más saber que haber un saber real ahí en esas cifras. Se dice siempre, por ejemplo, que las tasas de suicidio es uno de los grandes indicadores de buen sistema de salud mental o mal sistema de salud mental. No estoy yo muy seguro de eso, ¿no? Holanda, que aumentan radicalmente los suicidios voluntarios, sea un país que tenga muy mal sistema de asistencia psiquiátrica, casi al contrario, daría que es muy buen sistema, ¿no? Y el número de suicidios asistidos, ya digo, cada año la teoría de la rampa deslizante se cumple, por lo menos en Holanda y en Bélgica. Todo es discutible, que son opiniones, por eso. ¿Un comentario, pregunta más? Sí, cabe hablar con rigurosidad de personas que intentaron 10 veces suicidarse. Si realmente te quieres suicidar, te suicidas. Si no, están pasando otras cosas. Bueno, los estudios de las tentativas y de los suicidios se separan. Quiero decir, esta tesis era sobre suicidios consumados. Yo he estado participando en otras sobre tentativas de suicidio. Por ejemplo, hombres y mujeres es uno de los clásicos, ¿no? Mujeres tienen muchísimas, 6 veces más de tentativas, varones cuando intentan el suicidio casi siempre, aunque se están disminuyendo las cifras. Pero, por ejemplo, uno de los casos que yo les citaba, 12 veces había hecho una tentativa de suicidio, cuando encuentra una amiga que la acompaña, va cerca de una playa de Gijón, la tratan de salvar porque unos las están viendo y tiene una voluntad suicida que mete la cabeza y se deja morir, ¿no? En ese sentido yo no separaría tan radicalmente la tentativa del suicidio consumado como se hace en la academia. Muchas veces cuando esos jueces dicen que no es un suicidio, aunque hayan tomado pastillas y saben ya han muerto, es por eso, porque valora la intencionalidad. Pero es bastante arbitrario el límite. Yo creo que toda tentativa sí muestra un deseo de muerte, un juego con la muerte. Eso que decía yo antes, de una ordalía, tomo muchas pastillas, si me muero bien, ¿no?
Dostoyevsky, que era uno de los grandes estudiosos del suicidio, critica una carta como nihilista de una hija de un emigrado antizarista, porque hace esa tentativa: me voy a tomar no sé cuántas pastillas y un poco de opio, si mañana despierto lo celebramos con champán. Se muere y no está claro si era una tentativa o era un suicidio, en la nota que deja, ¿no? Que tampoco estaba muy decidida, ¿no?, a matarse, jugaba un poco con... Se eso llaman ordalías en las conductas de riesgo, ¿no? Muchos accidentes de tráfico inexplicables son suicidios de ese estilo. Conducir con altísimo riesgo, y si me mato mejor, y si no me mato otro día a ver si cae, ¿eh? Otras veces las tentativas son llamadas de auxilio, ¿no? Intentos de que cambie algo en la situación, tratar un poco de exhibirse, ¿no?, de tratar de forzar cambios, forzar cariños, atenciones, ¿no?, ayudas legales, ¿no? Yo creo que cabe todo, siempre que relativicemos, ¿eh?, el saber psiquiátrico habitual. Ya digo que es demasiado rígido en esa separación de la tentativa. Toma del sentido común, ¿no?, para aparentar saber que uno no se quiere matar y otra sí. No sé si le contesto, pero no sé. Sí, la verdad es que es un tema difícil y creo que su charla ha sido bastante clarificadora y que habría que hablar de diferentes tipos de suicidio. Pero bueno, quizá a mí el que más me interesa sería la propuesta de Camus y demás, pero en fin, no hablaré de eso. Hablaré de otra reflexión que me ha venido mientras hablaba usted, mientras me escuchaba. Ha sido precisamente la idea de la fragilidad de la vida, que quizá es uno de los trasfondos también del suicidio, de que todos, de alguna forma, somos conscientes, aunque sea en el inconsciente, pero bueno, de que la vida, bueno, de que podemos salir y nos puede caer una teja y terminar con nosotros y demás. Y entonces pienso que el suicidio, en el fondo, a lo mejor tiene algo que... Porque va desde el tema, desde un suicidio de venganza y de mala leche, como el de esta mujer que quiere que acusen a su cuñada, a lo mejor con toda razón, pero bueno, hasta ya suicidios más meditados, más pensados, otros que son una protesta y demás. Pero bueno, en todo caso, a mí, por lo menos, la reflexión que me provoca es la conexión, al fin y al cabo, con la fragilidad de la vida, con que estamos siempre de una o de otra forma en la cuerda floja, y que, bueno, pues hay personas que, por las razones que sean, pues bueno, se dejan obedecer el equilibrio en la cuerda floja, se dejan caer. Ya digo, las razones podrían ser desde las más profundas filosóficas hasta las más banales, a lo mejor. Pero bueno, eso que, y en definitiva, todos en un momento u otro lado, no nos suicidaremos, pero nos suicidará, nos matará, sí, sí. Nos matará la vida, al fin y al cabo. Y bueno, pues a veces hay quien dice, bueno, pues eso, lo adelanto. Sí, eso, no, que la vida de la cuerda floja. Que es ese insulto de los inmortales, ¿no?, en la Ilíada, seres de lo efímero, dicen con desprecio, ¿no?, los dioses del Olimpo. Sí, con lo poco que duráis y eso, no sé por qué lucháis en Troya, ¿no?, y os complicáis tanto la vida, si la única vida real es esta, la del Olimpo, la de que vamos a estar continuamente ahí. Y en ese sentido sería un exhorto, ¿no?, un exhorto antisuicida, en el sentido ese que dice Rilke, ¿no?, cuando hace una elegía a un joven poeta que se suicida con 21 años o por ahí,
Dígame, habrás te dejado madurar, espera un poco, ¿no? Dado que el tiempo lo tenemos siempre limitado, que el resultado va a ser el mismo, ¿por qué no, no? ¿Por qué tuviste esa prisa por irte? ¿Por qué no te dejaste? Esas conexiones que establece Rilke con lo endógeno, con la tierra, ¿no? Y sí, yo también reflexiono eso, que realmente, porque esa prisa, ¿no? Si total tenemos un tiempo, nos es dado un tiempo muy limitado, ¿no? ¿No? De vida. Esa ecuación, ¿no? Que era un poco la discusión que teníamos ya desde antes de empezar la charla, Mar y yo, de lo epicuro, ¿no? De, bueno, saber que hay una puerta ahí cuando no queramos sufrir más, yo creo que eso es liberador. Pero equivocarse en el cálculo, que era lo que yo trataba de decir en la charla, es peligrosísimo porque es un error que no tiene, que no tiene corrección posible, que por eso la prudencia ahí debe ser extrema y que la muerte no nos seduzca, ¿no? Como ese romanticismo. Romantizar es muy, muy malo, creo yo, en todos estos temas de el discurso. A mí ese suicidio de ese chico de 16 años tiene una prosa espléndida de nunca había tenido nada, le habían hecho unos test hacía poco en el donde estudiaba y, ¿no? Esa idea romántica de que el amor no va a volver y que merece la pena matarse por... A mí eso sí me parece que es un cálculo terrible, ¿no? Que es seguramente 3 años después se reiría de esa chica, ¿no? Toda la presentación diciendo que las teorías psiquiátricas aparentan un saber que no tienen y como profana este tema, ¿no? Pensaba que la ciencia avanza a unas velocidades vertiginosas, ciertamente la neurociencia pues nos va dando a nivel de divulgación, pero imagino que a los científicos datos mucho más profundos, y sin embargo y leemos, ¿no?, que en realidad los conocimientos en temas de salud mental y la atención a la salud mental está todavía en situación muy precaria, ¿no? Bueno, no sé si es así, pero es la percepción por lo que voy leyendo y por las llamadas de atención que hacen muchos profesionales de este campo, ¿no? Preguntar por qué, pues no sé si es la pregunta, pero en todo caso su visión, y por otra parte dejar la reflexión que yo me hago de que en el fondo puede ser un ejemplo de la complejidad de la naturaleza humana, ¿no? No sé. Sí. Bueno, la ciencia avanza en lo que avanza y no avanza en lo que no avanza. Entonces, lo que yo trataba de señalar, que lo que es malo en ciencia es aparentar un saber que no se tiene, ¿no? ¿Qué nivel tiene la psiquiatría? Pues es muy sencillo, cuando va usted, voy yo al médico y me dice, estás de la próstata, y digo, ¿cómo lo sabes? Dice, pues no lo sé, míralo, me hace una eco y me enseña, tienes alta la PSA. Voy al psiquiatra y me dice, tienes una depresión, y le pregunto, ¿y tú cómo lo sabes? Y me suelta un rollo, pues por lo que me dices, porque tu familia dice esto o lo otro. Ahí hay un salto cualitativo. La medicina científica avanza cuando encuentra lo que llaman equivalentes, equivalentes somáticos. La medicina científica se separa, por ejemplo, enfermedades que salen de la psiquiatría, como la epilepsia, en el momento que te pueden contestar a esa pregunta de cómo lo sabes y te dan una respuesta física, ¿no? ¿Cómo lo sabes que he mejorado de la próstata? Porque te ha disminuido la imagen en la ecografía, porque te ha bajado, bueno, en la diabetes, en el reuma, en lo que usted quiera, ¿no? En psiquiatría, en cambio, tenemos ese nivel que yo creo que es un nivel artesanal y que naturalmente que hay que funcionar con él, ¿no? Hay que funcionar. Yo trato enfermos, 5 o 6 casi todos los días, y les trato, les digo, tienes una depresión, igual que el otro. Lo que no hago es trampa.
una presión por tu discurso, por lo que me cuentas, pero tú tienes que considerar si la última palabra es la tuya, creo que debes tomar esto, hacer esta terapia o no hacer esta terapia. Es un nivel de medicina precientífica, como hacían los médicos cuando no había ecografía para saber lo de la próstata, ¿ves? Y el nivel un poco de asistencia psiquiátrica se tenía que basar en eso artesanal, todos los modelos un poco de ciencia y de artesanía son completamente contrarios, los médicos muy buenos en neurología suelen ser muy jovencitos, como los matemáticos o los músicos o las ciencias que necesitan una innovación muy grande. Los mejores terapeutas, con independencia de la escuela que tengan, es cuando son mayores, porque tienen eso de experiencia, ojo clínico, todas esas cosas. Es decir, todos los perfiles un poco de actuación psiquiátrica tienen un modelo que se parece más al constructor de guitarras o algo de eso que al del científico de laboratorio. Entonces, hay lo que hay, tenemos que tratar con lo que sabemos. Lo que es una trampa es presuponer todo eso de los genes, ¿no? O que las catecolaminas están bajas en las depresiones, pues seguramente estarán bajas, o habrá una dopamina o no sé qué. Pero mientras no puedan contestar a esa pregunta que usted le puede hacer a cualquiera que la trate, ¿cómo lo sabes? Y no te conteste con algo científico, estaremos en ese otro campo, ¿no? De lo supuesto, de lo artesanal, que por supuesto exige casi al contrario, más dedicación, más tiempo, más investigación, pero sin aparentar saber, que era lo que yo un poco empezaba esta charla, ¿no? Lo que a mí no me parece honesto es hacer colar que el diagnóstico de una depresión es igual que el de una epilepsia. No es igual. En una epilepsia, ¿por qué tengo ataques epilépticos? ¿Cómo sabes que tengo ataques epilépticos? Porque en el electro salen estas ondas. ¿No? Tienes que tomar antiepilépticos, no es igual que tienes que tomar antidepresivos. Cuando normalizas ese electro, estás bien tratado. En la depresión son todo cuando te encuentres mejor, cuando no sé qué, ¿no? En ese sentido, serían dos modelos que conviene tener claros y no hacerse falsas esperanzas por los enfermos y no jugar con cientificidad que no se tiene, aparentar saber, que no me parece a mí honesto por parte de los psiquiatras. Esa sería un poco el modelo que yo tendría. Pues muchísimas gracias a todos por venir. Gracias, Guillermo, por este rato. Os recuerdo que tenéis los libros de Guillermo ahí en la mesa de la entrada y también la caja de colaboración.